Sí, que espere el ingreso, ¿verdad? Estoy muy contento de ver a las dos bellas marinas. Muchas gracias, ¿Eh? gracias. Somos las Qué dos. bueno, buena tarde. Igualmente. A ver ahora que ¿Ya no han nos ido ven. a Nayarit? Digo, en estos tiempos yo sé que no, porque hemos estado re mal en Nayarit. No, Primero, no, no. estuvo muy bien. ¿Se acuerdan Sí. en las gráficas, pero de repente se Se disparó? disparó, claro. Sí. Sí, habían estado como Tranquilo. olvidados del mundo y bien protegidos. ¿Eh? Qué horror. Pero bueno. Se iba a inaugurar una exposición mía Ajá. en Sí, otro. vimos que lo mandaste. Mandaste la invitación, pero ¿ya no fuiste? Ah, sí, ya estamos en directo. Perdón, ya estamos en YouTube, Ya, sí. Ya. perfecto. Bueno, Ahora sí, sí, ahora sí mandaste. vamos a iniciar. Este es para nosotros muchísimo gusto y un placer recibir a Marina Alonso, que nos va a dar una conferencia magistral relacionada con los geógrafos del imaginario, cómo hacer etnografía en el Chiapas actual. Esto nos la va a presentar. Para todos los que estén o hayan logrado conectarse, nos los va a presentar la doctora Marina Alonso como Entiendo. parte de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Tere, pasa la palabra. Y le paso en Tere. este momento la palabra a Tere Mora para que nos haga el favor de Darnos el currículo. si tiene Sí. a la mano el currículo. La Y presentación. haga la presentación de nuestra invitada de honor en este día, por favor. Pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Marina, es un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, pero ahora Gracias. como ponente, ya como miembro de la academia, ya es un logro, es un honor, pero ahora como ponente en este ciclo de conferencias 2020 de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. La doctora Marina Alonso Bolaños es investigadora de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y doctora en Historia del Colegio de México y maestra en Antropología de la UNAM y etnóloga de la ENA. Desde 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido docente en la UNAM, ENA, y es profesora de FEDER Research Project de la Universidad de California desde 2006. Campus México. Ha colaborado en proyectos de Museum de Quiberon, París, sobre antropología del arte con la UNESCO y ha sido profesora visitante en la Universidad, ay, perdón, en la Universidad de Uruguay, de University of Texas Austin en 2008 y becaria del Fulbright García Robles. Fue profesora visitante en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, para instaurar la cátedra México en el curso Mexican Anthropology 2016. Formó parte del equipo de investigación Chiapas, del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México del INAH, de 1999 a 2019, dentro del cual se investigaron 12 líneas temáticas, entre otras, organización social, territorio, alternativas religiosas, cosmovisiones, chamanismo y nahualismo, migración, etnografía retrospectiva, diversidad cultural y desigualdades y procesos ambientales. Ha investigado sobre las expresiones musicales y ha producido series radiofónicas, fonográficas. Destaca Raíces 2010, producido por el IMER, y obtuvo el premio INAH de divulgación
Raúl Guerrero. Es autora y coautora de libros y artículos en torno a la historia, antropología y etnografía de pueblos indígenas. Entre los libros tenemos Microhistoria de los Zoques bajo el volcán, La erupción del Chichonal y La transformación de la vida social, esto publicado por el Colegio de México. Pues le agradecemos esto y muchas otras cosas más que tiene en su... Pero ¿saben qué? Aquí ya se me atoró el asunto. También tiene La invención de la música indígena de México, Antropología e Historia de las Políticas Culturales de México en el siglo XX. Este es INAH, edición corregida y aumentada, y coautora con Catherine Wood de Unidad y Diversidad en Mesoamérica, Debates Antropológicos, Etnográficos e Históricos. Esto es de la ENA 2019, y coordinación con Margarita Nolasco en los Pueblos Indígenas de Chiapas, Atlas Etnográfico del INAH 2008. También con Catherine Wood, Creando Mundos, Enlazando Realidades, Cosmovisiones y Mitologías en el México Indígena, volúmenes 1, 2, 3, 4 y 5 de INAH 2014 y 2015. También con Leopoldo Trejo, Los Zoques de Oaxaca, Viaje por los Chimalapas, INAH 2008. Y bueno, toda una serie de artículos y ponencias que también tiene dentro de su currículum, que ahora pues ya verán más o menos que tiene ya una expertise en la región de la que nos va a hacer ahora el favor de presentar esta propuesta. Muchísimas gracias y le damos la palabra a Marina Alonso. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Es un verdadero honor, esperando poder aportar mucho. Y también es un honor estar con los y las espectadores en esta serie de conferencias de divulgación sobre el quehacer antropológico histórico. Los retos epistemológicos a los cuales nos enfrentamos en la actualidad no se limitan a la coyuntura crítica debido a la pandemia por COVID-19, sino que son consustanciales de alguna manera a la tarea etnográfica. En esta conferencia retomo una investigación de largo aliento para aproximarme a las experiencias de los Zoques de Chiapas ante la erupción del volcán El Chichonal sucedido en 1982, con el doble objetivo de destacar el diálogo con los sujetos, por un lado, y por otro, la relación entre la etnografía y la historia. Voy a compartir una pantalla. Creo que ahí la ven bien. Voy a dividir mi charla en tres partes breves. En la primera daré unas notas introductorias que problematizan el tópico en cuestión. Después me referiré al trabajo etnográfico en Chiapas en mi investigación en torno a las microhistorias de los Zoques ante la erupción del volcán. Y por último, algunas notas conclusivas sobre la relevancia de la etnografía, en este caso de los Zoques. Bien, alrededor de la primera semana de abril, durante los primeros meses de la pandemia, corrió el rumor de que un hombre lobo merodeaba por los barrios de Coita. Este es el municipio de Ocosocuautla, de origen Zoque. La gente, asustada, acudió con el párroco, quien le dijo que colocara una veladora a la entrada de cada casa, y los hombres de la localidad se propusieron montear durante dos noches para cazar al hombre animal. La sorpresa mayor es que una persona de la localidad aseveró: es tan tonta la gente que cree que hay un hombre lobo, si tan solo es un nahual. Varias personas coincidieron con el planteamiento y quedaron conformes ante la situación. ¿Pero cuál es el contexto que da sentido a esto? Sin duda podríamos hacer varias lecturas de este fenómeno y seguramente ustedes ya adelantaron alguna interpretación, alguna explicación, que podría ir desde la vigencia y actualización de la creencia en torno al nahualismo en Chiapas, o la coyuntura de temor y vulnerabilidad por la crisis sanitaria,
o el papel de la Iglesia Católica, en este caso ante los sistemas de creencias. Sí, estas y otras lecturas podrían ser posibles, y en particular la relacionada con el COVID-19. Pero lo que aquí nos interesa tratar ahora no es la primera aseveración, es decir, la vigencia del nahualismo en Chiapas. Tampoco lo es la construcción del miedo ante la pandemia ni la religión, sino que el interés para esta conferencia es la problemática que enfrentamos como especialistas para hacer etnografía de las respuestas prácticas, de esas explicaciones de las cosas como algo familiar. Me refiero al sentido común en su acepción antropológica, como lo había definido Clifford Geertz hace más de 30 años, y que sigue siendo de utilidad para describir las subjetividades de otros pueblos, de otras sociedades. La noción de sentido común advierte que sus principios son liberaciones inmediatas de la experiencia. No dispone de otra teoría que de la vida misma. Según Geertz, no hay una reflexión deliberada sobre la experiencia de la gente. Sin embargo, por el contrario, yo creo que en la mayoría de los casos sí la hay, en la medida en que le subyace un conocimiento, una praxis social, una memoria e imaginario colectivos. Estos son los matices de la explicación que da la gente y que nosotros documentamos y tratamos de explicar. Ahí el título de la conferencia: ¿por qué geógrafos del imaginario? Porque en principio todo es susceptible de documentarse, de registrarse, como lo hace la geografía con el espacio. Pero el espacio se interpreta a partir de un cierto manejo de escalas, de manera que la tarea no solo es descriptiva e interpretativa, como la empresa etnográfica per se, sino que además el espacio no existe sin el tiempo. Si pensamos en el tiempo, decía el historiador Pierre Chenu, el tiempo es, sobre el espacio es el campo de la historia. De manera que eché mano de la metáfora en el título de las geógrafos del imaginario para hacer hincapié en la relación entre la etnografía y la historia, pues erróneamente se considera que la etnografía se ocupa únicamente de lo presente o de lo sincrónico o de aquello que se llamó el presente etnográfico. La etnografía no termina cuando se regresa de hacer trabajo de campo. La tarea sigue y prácticamente es interminable. Después de estas breves notas, paso al segundo aspecto, que es el trabajo etnográfico, particularmente en Chiapas. Y acercarse a Chiapas es acercarse a las verdades construidas. ¿Por qué digo esto? Porque frecuentemente una aproximación al Chiapas contemporáneo parte de prejuicios. En efecto, se piensa en el zapatismo o en las condiciones socioeconómicas de los indígenas y los mestizos en San Cristóbal de las Casas, se piensa en las imágenes turísticas y las majestuosas zonas arqueológicas de Palenque, Toninayac, Chilán, Bonapac, la Reserva de Montes Azules, y los rituales y cantos de los lacandones en la identidad manifiesta en los textiles. Se piensa en los mayas contemporáneos, pero poco se repara en los zoques, el único pueblo indígena de Chiapas que no es mayanse, me refiero a pueblo originario, sino que es mije zoqueano. Yo considero que a los zoques de alguna manera se les ha mayanizado. En la época prehispánica, los zoques ocupaban una considerable porción del noroeste y centro del actual estado de Chiapas y hacia el sur de Veracruz, una parte de Tabasco, y hacia lo que es el actual estado de Oaxaca. Este es un mapa de Villarrojas, ya viejo, pero que ilustra muy bien los asentamientos zoques. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es una forma de sinécdoque, esto es, el referir el todo por la parte. Chiapas es maya, lo cual, si no se tiene conocimiento de los relieves, de las topografías de los espacios, justamente continuando con la metáfora geográfica, corremos el riesgo de pensar que Chiapas es uno solo, si lo pensamos en términos de entidad política, pero más aún si consideramos las distintas regiones, paisajes, orografías de su historia y culturas, en plural. Parte de la incursión de estos relieves es justamente aproximarse a las regiones zoques.
Ahora bien, justo considerando el tiempo y el espacio y sus escalas, me di a la tarea de investigar las experiencias diversas que tuvieron frente a la erupción del volcán El Chichonal en 1982, los habitantes cotidianos, en su mayoría zoques, evidentemente había población tzotzil y mestiza, de la zona devastada por el volcán. Para ello, conjunté el trabajo de investigación en archivo que me brindara información sobre el antes de la erupción, el durante y el después, combinado, por supuesto, con el trabajo de campo. Desde antes de que yo iniciara esta investigación en particular, ya había ido varias veces a las regiones zoques, de manera que ya conocía mucho y me dispuse a caminarlas todas de nueva cuenta. Recorrí todas las rutas, todos los asentamientos. La erupción del Chichonal es un fenómeno relativamente reciente, razón por la cual hay testigos que vivieron de forma directa el acontecimiento y otras personas que escucharon los relatos por tradición e historia oral. Empero, para ambos casos, la erupción definió el rumbo de la vida social. En lo que concierne a la temporalidad, si bien la investigación se centró en la erupción del volcán la década anterior y los decenios posteriores, es importante el énfasis en los distintos procesos de reajuste social y la generación de diversas dinámicas económicas, políticas, culturales, debidas a la gran diáspora de población, la rehabilitación de los poblados y la instauración de nuevas localidades. La gran diáspora de la que hablaremos un poco más adelante, pues llegó incluso a una localidad en el estado de Massachusetts, imagínense. En este lapso, varios articuladores siguieron siendo vigentes, aunque con sus transformaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de articuladores regionales que unificaban de una o de otra manera la población? Su gran era el uso de la lengua zoque con sus múltiples variantes, las formas de organización sociopolítica, los circuitos comerciales y los intercambios ceremoniales para la población en su mayoría católica. Empero, las transformaciones debidas a la erupción bajo la percepción de los habitantes zoques de la región más afectada marcaron un antes y un después absolutos. Mi tarea entonces fue contrastar las percepciones de la gente con los datos de archivo, que a su vez contenían muchas voces distintas, contradictorias, confrontadas. Quise compartirles esta lámina muy rápidamente, no voy a abundar en ello porque es un poco aburrido pensar en los fondos que trabajé, pero era un poco para que vieran la cantidad de materiales existentes que se podían poner a dialogar con los testimonios orales que están en la columna derecha de todas estas localidades, con además hemerografías, fuentes estadísticas, filmografía y bibliografía. Y hay que mencionar que con esta investigación logré determinar los campos, la composición y función, por ejemplo, de las autoridades locales que se habían modificado, la apertura de la región hacia el exterior, también parte de la nueva visibilización de los zoques en el mundo maya y el desarrollo de servicios públicos de los cuales pues había carecido la población hasta antes del fenómeno volcánico. Lo anterior es de suma relevancia debido a que en esta investigación se han entrelazado distintas formas de mirar la erupción al considerar la experiencia, los imaginarios de los lugareños. Es decir, busqué recuperar la vida, la praxis, de las personas a través de la indagación de su propia cotidianidad. Ahora bien, ¿cómo damos cuenta desde la etnografía de un fenómeno que les he prestado y cómo poner a dialogar esta etnografía con la historia? Es decir, ¿cómo hacemos etnografía de procesos? La misma organización narrativa de la investigación responde a la intención de crear un contexto inteligible de la memoria colectiva de los zoques bajo el volcán y la vida social más allá del hecho factual de la erupción. Cabe mencionar que la etnografía no concluye con el trabajo de campo. De hecho, es el inicio de una larga aventura de reflexión, organización y compromiso, que es la escritura.
Y esta es una característica que vincula a la etnografía con la historia. Por supuesto, dependerá de la orientación teórica de quien investiga, pero por principio interesa el énfasis en la inscripción de lo dicho. Al respecto, cuando nos referíamos al presente etnográfico, se suele utilizar un tiempo verbal presente para describir un evento y pasado y analizarlo. Muchos autores han puesto en tela de juicio esta práctica que valdría la pena discutir. Ya varios autores como François Laplantin, James Clifford, Fabián, etcétera, han hablado de la problemática que nos implica que no hay una simultaneidad entre la mirada y la escritura. Aspectos de los imaginarios colectivos que constituyen un reto para etnografiarse son la memoria, las emociones, los sentimientos. ¿Cómo referir la desdicha? Me refiero a lo que significó la erupción para miles de familias soques de la erupción desde una mirada antropológica. Contrastar los testimonios, pues todas las voces son valiosas, pero son contradictorias, son muy diversas. ¿Cómo se explica a la propia gente que el gobierno chiapaneco decidió ayudar a los dueños de los grandes ranchos ganaderos a sacar de la zona de desastre a las reses y, por el contrario, obligó a cientos de personas que habían logrado salir de la zona del volcán, los obligó a regresar en camiones materialistas y volvió a hacer erupción? Ahora bien, continuando con nuestra metáfora geográfica, la escritura, por ejemplo, se relaciona también con la cartografía. Esto es, en esta investigación, una parte de la documentación histórica, etnográfica y su análisis se traduce cartográficamente, de tal forma que puedan apreciarse de manera gráfica estos articuladores regionales, las transformaciones, las continuidades de la vida social y del espacio, los desplazamientos, la geografía de los imaginarios y los sitios sagrados, entre otros aspectos. Justamente quiero mostrarles algunos de ellos que ilustran este trabajo etnográfico e histórico. Pero bueno, antes de pasar a esta parte de los mapas, solo quisiera subrayar algunos aspectos de la investigación para que los recuerden y los tengamos un poco en mente para poder discutir o darle seguimiento a la conferencia, ¿no? En principio que pues, se abordan aquí los principios culturales, tales como la memoria colectiva, las formas sociales, en que los actores vivieron el fenómeno natural. Hay que recordar que no fue una catástrofe natural. Un fenómeno natural se convierte en una catástrofe cuando existe una condición de vulnerabilidad. Y esto lo observamos en este caso, no solo de manera inmediata, sino a largo plazo, cómo fueron los soques víctimas del fenómeno, pero también víctimas de las acciones equívocas de los organismos oficiales, como lo comentaba en el caso del ganado que salió de la zona. También hay que mencionar que se trató de enfatizar en el carácter heterogéneo de los y las damnificados porque se trató de sujetos históricos, es decir, sujetos diversos que no son pasivos, sino que actúan de manera inconsciente o consciente, bajo decisiones colectivas o individuales para sobrevivir en la adversidad, y construir su devenir. En ese momento de la erupción, el volcán se convierte en un atributo geográfico. De esta manera constituye una suerte de articulador simbólico de la región afectada. Toda vez que, como hemos subrayado, los sobrevivientes compartieron una experiencia y recrearon una memoria colectiva. Este mapa que les muestro es las regiones que había. Yo siempre hablo de que no existe una región soque, sino muchas historias soques históricamente construidas. Y bueno, la región más afectada es esta región de aquí, pero tenemos a todos los municipios de la zona más oscura,
que fueron prácticamente devastados. Esta región además se vincula con otras regiones del noroeste del estado. Perdón que haga una limitación, una frontera muy clara con Tabasco y con Veracruz, pero interesaba enfocarse en las zonas donde hay mayoría de población hablante del zoque. Por eso es que de pronto las fronteras políticas aquí fueron útiles para ubicar esto. Entonces aquí los criterios, digamos, para determinar una suerte de regionalización que fuera posible etnografiarse e historizarse, eran otra vez la distribución de la población, considerando la composición étnica, y aquí tenemos una gran dificultad en el caso de los zoques, porque no todos los zoques son hablantes del idioma, pero sí se reconocen como tal. Entonces, bueno, esto implicaba también pues tener otros criterios que pasaban, por ejemplo, sobre aspectos como la comida, como otros elementos de adscripción étnica. Por supuesto, se observan patrones de asentamiento, el uso y tenencia de la tierra, la actividad productiva, el intercambio comercial y ceremonial, los principios de reciprocidad y las cosmovisiones, así en plural, pensando en muchas, la adscripción religiosa también, los caminos, las fincas y la relación de la población con las fincas. Esta zona es una zona finquera, al igual que partes del sur de Tabasco y otras partes del estado de Chiapas, fincas ladinas donde la gente trabajaba y que se genera una relación simbiótica ahí interesante. Todo esto obviamente cambia con la erupción, aunque quedan algunos articuladores que hablaremos de ellos un poco más adelante. Este es el mapeo, digamos, de la zona de impacto. Ustedes, si recuerdan, son los municipios en la zona más afectados, donde se encuentra el volcán Chichonal, cuyo impacto se fue extendiendo en círculos concéntricos hacia afuera, y hasta realmente cubrió todas las zonas zoques. Eso es también una coincidencia histórica tremenda, ¿no? Y esto puede dar mucho sentido cuando vemos, por ejemplo, este otro mapa, que es un croquis más bien hecho por vulcanólogos de la universidad, que después yo traduje de alguna manera a otra forma gráfica, porque siguiendo un poco la manera en que ellos como vulcanólogos rastrean el flujo de los piroclastos, del material que sale del volcán, que no fue lava, sino piedras, cenizas, etc. Entonces era posible justamente hacer esto, este otro mapa. Y esto además aunado al trabajo etnográfico, o sea, de recorrer las zonas, de recorrer los caminos y de preguntar a la gente dónde estaba su localidad, cómo había sido afectada, etc. Y además esto también se relaciona con el hecho de observar las localidades que fueron completamente devastadas, como fue el caso de la cabecera municipal de Francisco León. Esto que logran ustedes ver aquí es la nave de la iglesia. Entonces, bueno, para los colegas arqueólogos, pues esto es interesantísimo probablemente, ¿no? Poder hacer un trabajo de prospección a varias décadas después de la erupción. La zona se volvió a repoblar, pero bueno, ya hablaremos un poquito de eso. Entonces, con estos elementos de archivos históricos, con estas informaciones científicas de los vulcanólogos, etcétera, es que se puede lograr hacer un mapa así. Regreso otra vez. Después también hice una suerte de mapas, y otra vez pienso en la adscripción municipal, perdón por considerar estas fronteras políticas, pero era la unidad que podía funcionar para hablar del fenómeno. Y aquí lo que hice fue tratar de recuperar las rutas de donde la gente se desplazó.
El volcán, como les decía, no solamente hizo erupción una vez, sino varias veces más, dos veces más. Y entonces la gente primero salió de las zonas del volcán más cercanas y se desplazó, por ejemplo, en el caso del municipio de Chapultenango, hacia la cabecera. Y de la cabecera hacia Iztacomitán. Y de Iztacomitán hacia Pichucalco y hacia Tabasco, donde les iban a brindar ayuda porque ya estaba el ejército mexicano allí. El volcán curiosamente parece aquí partido a la mitad por el límite político, si ustedes pueden verlo, aquí, entre el municipio de Francisco León y el de Chapultenango. Entonces, ambos municipios a la fecha se siguen peleando por el Chichonal, por a ver dónde está, porque les digo que de alguna manera se convierte en un articulador simbólico que no existía antes de la erupción, porque si bien había ciertos rituales en las laderas del volcán, no era un volcán de grandes dimensiones como lo es el Tacaná, por ejemplo. Este era muy, muy chaparrito. Y si recuerdan la boca del cráter del volcán, pues realmente un cono muy amplio cae, quedando un cráter de alrededor de un kilómetro a la redonda de diámetro. Y este es del lado de Francisco León. Entonces aquí tenemos otra vez el Chichonal. Y cómo hay también una serie de rutas de desplazamiento que también las caminé para charlarlas con la gente, para ubicar las zonas y poder determinar hacia dónde se iban. Entonces, esto fue muy interesante porque de alguna manera permitía reconstruir antiguas relaciones comerciales entre las zonas. O sea, el vínculo con el sur de Tabasco, por ejemplo, y Pichucalco y las fincas era muy importante. Hacia el sur, aquí hay una marca hacia Tecpatán, la cabecera de Tecpatán, que fueron los antiguos asentamientos zoques prehispánicos, hacia Copainalá, Chiapa de Corzo y la zona centro del estado de Chiapas. Estos mapas, además, perdón que me regrese rápidamente, nos hablan del conocimiento de los entornos, de la memoria del espacio, de la idea de sentirse de alguna manera protegidos por ciertas localidades cercanas, y cómo los caminos, muchos que ellos no, aunque los conocían a la perfección, no eran tan usados porque los consideraban peligrosos. Por ejemplo, decían que había una serie de vientecillos ahí, algo similar a los aires en los caminos mayas, por ejemplo, que asustaban a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, y todas estas rutas fueron rutas que después fueron más usuales que hasta el momento. Bueno, estábamos aquí. Justamente este es un mapa sobre las reubicaciones. Son las reubicaciones oficiales. Estamos hablando de muchos lugares que se rehabilitaron de nueva cuenta durante muchos años, pero otros ejidos fueron trasladados a varios de los municipios aledaños, entre ellos muchos de origen zoque. Pero otros, aunque de origen zoque prehispánico como Chiapa de Corzo, se instalaron ahora en un municipio mestizo y, digamos, hacia otras zonas del estado y hacia la Selva Lacandona. Traten de recordar este nuevo Francisco León, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Y este asentamiento, además, es aquel que les mostré la fotografía de el devastamiento completo y que solamente perdura la nave de la iglesia. Bueno, ahora bien, hay algo aquí muy importante y muy interesante para el caso, que es justamente considerar una suerte de croquis de los sitios sagrados, de los intercambios, de lugares de intercambio de santos, de lugares míticos, que también fueron reconstruidos a partir de este trabajo histórico y a partir de este trabajo etnográfico. Esto nos abre, por supuesto, situarnos ante un sitio sagrado, nos abre una serie de problemáticas, porque se vincula con muchas vertientes en torno a la vida y cultura zoque.
por ejemplo, en cuanto a la experiencia onírica. No lo vamos a abordar aquí, tengo una investigación, una publicación al respecto, si a alguien le interesa, pues después con gusto, por supuesto, lo comparto. Pero, digamos, la revelación onírica de muchas de las personas hablaba de ciertos sitios. Además de que, por ejemplo, en el caso de los curanderos, en el caso de los de los músicos, etcétera, reciben un don de las divinidades a través del sueño. Entonces, de manera que el sueño no es realmente una realidad aparte, sino que forma parte de la realidad de los soques, está allí, y allí en esos lugares, en el sueño o en otros sitios, que ahorita vamos a comentar rápidamente, la gente puede tener contacto con seres sobrenaturales, con entidades extrahumanas, por ejemplo, los llamados encantos. Pero aquí hay una ambivalencia con la nominación de encanto porque pueden ser los antepasados, pueden ser los recientes difuntos, pueden ser escenarios míticos, incluso como el Chichonal, que de alguna manera es también un escenario mítico. Pueden ser seres, pueden ser duendes, etcétera, que incluso la música también puede ser un encanto, que se relacionan en condiciones de vigilia con las personas. El propio Chichonal, la gente cuenta, se relaciona con el Tacaná, de manera que pues, todos estos sitios van mucho más allá de la propia regionalización Soque. Entonces, un problema justamente en el caso de abundar sobre esta memoria, sobre estos imaginarios. Por ejemplo, cuando la gente habla de Ipstuk, o 20 casas, que es este cerro, que en realidad es inlocalis, o sea, no se puede localizar. Pero de alguna manera hablaban de que estaba en la selva del Ocote, ubicada en ciertas regiones que pude registrar. Entonces, que probablemente podría estar allí. Pero había ese Ipstuk es además o bien una entrada al inframundo, como lo son, ustedes lo saben muy bien, las cuevas, los manantiales, los ojos de agua, las cuevas de los volcanes, los cráteres, en fin. O bien puede ser el propio inframundo, porque se habla ahí de cómo viven ahí los muertos y cómo es el mundo al revés, que es algo también interesante para el caso Soque. Y luego había cuestiones muy difíciles de etnografiar, por supuesto, más de cartografiar, como era el cerro de Tres Picos, por ejemplo, que si se alcanza a ver, hay uno aquí, hay otro acá. Y eso era porque la propia gente ubicaba, no, pues está en tal municipio, no, está aquí, está acá, pero a ver, entonces, ¿está aquí o está allá? Sí, en los dos. Bueno, ¿qué otros sitios sagrados? Por supuesto, los conventos, el convento dominico de Chapultenango, el de Tecpatán, el de Copainalá, la parroquia de Tapalapa, en fin, también las iglesias dentro de las cuales además la gente reproduce esta idea de que sus cuatro pilares son pues como los rumbos del universo que le llamamos nosotros, aunque la gente realmente sí maneja la denominación de los puntos cardinales. De manera que aquí con aspectos como este atraviesa una discusión antropológica, justamente pensando en si estamos ante epistemologías radicalmente distintas a las nuestras en términos de concebir de una manera el espacio y los horizontes temporales de otra manera o no. Y realmente lo que estamos haciendo es aproximarnos a ello y hacerlo inteligible para otros como una suerte de traducción. En este diálogo los interlocutores están de acuerdo o no con nuestras interpretaciones, en ocasiones no. Y también hablo, por ejemplo, del caso del volcán Chichonal, que es un encanto, que es un atributo geográfico, simbólico, importante, etcétera, que además es un volcán que está vivo, tiene actividad. Y la gente narra que cada 28 de marzo, que fue la primera erupción,
se enfilan en el cráter todos los soldados que murieron, los batallones de soldados que murieron del ejército mexicano en la segunda y tercera erupciones. Entonces yo un poco haciendo esta etnografía con la gente, a ver, pues el 28 de marzo vamos, ¿no? Bueno, vamos y vamos al volcán, nos metemos al cráter, vemos y yo, pues ¿dónde están? Un poco entre bromeando también con la gente. Y me decía, no, es que está muy nublado, probablemente no estén, pero de que están, están. Y este es el mundo de los muertos. Evidentemente, esta suerte de croquis que hacemos en términos de traducción de estos imaginarios, tiene que crecer. Y además está la gran dificultad de que tendría que ser dinámico para reflejar estos aspectos, porque la cultura es cambiante, dinámica. Y además, un aspecto que debemos considerar es que estos mapas o estas cartografías dialogan con nuestros textos, dialogan con nuestras etnografías ya escritas. Eso es importante. Y bueno, parte de lo que está también allí tenía que ver con las memorias de la experiencia de la gente ante el vuelo, y que referían a un cuerpo mitológico muy interesante, muy complejo, que hay mucha investigación ya al respecto por varios colegas, y que era, por ejemplo, que el cerro, se consideraba el cerro, el volcán, como un cerro que había lanzado las víboras de fuego, víboras además relacionadas con Piohuachúe, que es la deidad femenina del volcán, que es la considerada la dueña del volcán, que es también un mito. Esto tiene que ver también con la experiencia onírica, como lo habíamos mencionado. Tiene que ver con una caja parlante de San Miguelito que existía en Ixtacomitán, muy cerca del volcán, en el municipio de Ixtacomitán, y que, dice la gente, San Miguelito les avisó la primera erupción para que se fueran. Les dijo, corran, váyanse. Y esto la gente lo tiene como muy parte de su memoria. Pero esto además, si queremos complicar el asunto, se aunan los conflictos por la tierra ya previos y que continúan, que de alguna manera se catalizaron con la erupción, y las disputas por el control de los centros sagrados, como es esta iglesia, esta ermita de la Asunción en Ocotepec, que fue escenario de una disputa muy grande entre grupos de costumbreros, que eso es el grupo, como se autodenomina, como los tradicionalistas, y el grupo que tenía relaciones con Acción Católica. Ahora, todo esto, este mapa, estas ideas de los sujetos, tienen un vínculo importante con el ciclo agrícola y el ciclo de santoral. Entonces, bueno, pues también me di a la tarea de hacer todo un registro. Esto ya lo había yo estudiado antes de iniciar la investigación del Chichonal propiamente, dentro del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas. Entonces era pensar en los momentos de abundancia en el año en términos de la producción agrícola, los periodos de escasez, y como siempre en octubre había un cambio de mayordomías, al menos en la Sierra de Pantepec, porque era el momento en que se tenía abundancia de cosecha y después la cual se iba a compartir con los muertos en la fiesta de Todos Santos, y bueno, todos estos ciclos que de alguna manera todos y todas ya conocen. Y vamos a seguir adelante. Bien, son algunas ilustraciones. Pensando, por ejemplo, en el caso de la música, que es también un encanto de las expresiones musicales. Los músicos son especialistas rituales, porque además conocen a la perfección muchos aspectos del ritual ceremonial, muchos de ellos también curan, y todos, sin excepción, han recibido el don
de la música, el don, el conocimiento a través de la experiencia onírica. Esta es una danza, la danza de sacramentadas. Es una fotografía ya vieja que me facilitaron en el municipio de Copainalá hace muchos años y que ilustra muy bien lo que fue el traje tradicional de las mujeres zoques, y digo fue porque prácticamente está en desuso, aunque muchas mujeres continúan con la labor del bordado de la blusa, la nagua prácticamente ya no se usa. Bueno, regreso otra vez un poco a los mapas para comentarles. Vean ahora la presencia, claro, es presencia municipal, considerando también a los zoques chimalapas, que ahorita también comento algo al respecto, y nuevos asentamientos de los zoques en ese éxodo. Entonces, pese a esta mayanización de los zoques de la cual les he comentado, es importante entender entonces los procesos de las migraciones, una suerte de procesos también de etnogénesis, de resiliencia que tiene este Chiapas contemporáneo que a veces no vemos, porque como lo mencionábamos en un coloquio hace unas semanas, Chiapas, la población indígena de Chiapas, es vista por la academia y por la sociedad en general a través de un filtro alteño, esto es, a través de lo que significa la cultura e historia de los Altos de Chiapas, se ve todo lo demás. Entonces hay como una socialización y mayanización de los zoques, y entonces yo ahora propugno por una demayanización, al menos en la academia, para que podamos discutir y observar una serie de procesos que no hemos estado observando. En el caso de esta zona de los Chimalapas, comento brevemente, si bien bueno, fue ya asentamientos antiguos, zoques, la lengua zoque es ininteligible entre el zoque chiapaneco y el zoque oaxaqueño. Sin embargo, en años recientes ha habido mucha migración hacia Santa María Chimalapa en particular, por población tzotzil, porque también ha habido una gran diáspora tzotzil que vale la pena estudiar. Y algunos de los comuneros de regiones zoques se han como cuestionado un poco su propia historia y su relación con los zoques de Chiapas. En San Miguel Chimalapa, por ejemplo, existe un corrido que realmente refiere a un mito de creación, donde señalan que San Miguel fue llevado de Copainalá hacia San Miguel Chimalapa, ¿no? Entonces, hay muchas historias y muchas vertientes que valdría la pena ir desglosando para entender un poco quiénes son esos zoques actuales, etc. Bueno, vamos a pasar rápidamente, todavía tenemos tiempo, a algunos aspectos muy contemporáneos y que abren también una gran problemática, y que es la gran movilidad demográfica de la población en Chiapas. Este es un mapa que tenemos en el Atlas, en el libro Los Pueblos Indígenas de Chiapas, el mapa Atlas Etnográfico, que también publicamos dentro del Programa Nacional de Etnografía. Y lo que ilustra este mapa, que es así como muy, muy artístico, no es propiamente un mapa con coordenadas, etcétera, era un poco ver las rutas de migración que han coincidido, por ejemplo, con la erupción del volcán El Chichonal, como les comentaba en un principio, que los trasladan hasta la selva Lacandona, y al mismo tiempo en que ellos llegan a ocupar esta zona, como veremos más adelante, ingresan a Chiapas, provenientes de los Cuchumatanes y de otras zonas, las grandes oleadas de indígenas guatemaltecos y mestizos que huyeron de la contrainsurgencia de su país a fines de los 70 y principios de los 80. Entonces, pensemos en esta gran maraña de lo que implica toda esta movilidad de población,
Si a esto le sumamos además las migraciones por colonización de la selva lacandona o de otras selvas como la del Ocote, etcétera, pues nos presentan un mapa sumamente complejo que hay que desglosar. ¿Qué pasó después de la erupción? Y bueno, no voy a abundar mucho al respecto, al final les voy a comentar por qué. Pero la gente, por ejemplo, refiere a esta idea de que por gracia del volcán cambió todo. Refieren también, por ejemplo, que somos otros, pero recordamos de dónde venimos. Este mural es de un artista plástico, Saúl Kak. Él es de, también su familia fue desplazada por el volcán y fue reubicada en el municipio de Rayón, que históricamente ha sido Soque, pero en un asentamiento distinto. Entonces, él lo que ha plasmado en toda su obra es justamente la historia, este gran drama, pero tratando de recuperar y de subrayar este ser Soque en el mundo maya contemporáneo. En este ¿qué pasó después? Vamos a pensar otra vez en esos articuladores regionales de los cuales habíamos hablado antes. Bueno, la distribución de la población vimos que cambió, no del todo, pero sí cambió. Hubo un desarrollo de la infraestructura carretera, y esto también tiene que ver con el levantamiento zapatista, porque muchas veces tuvieron que esperarse a las demandas zapatistas para que les pusieran carreteras donde no las había. Esto tiene que ver con la luz eléctrica, con la educación, etc. Los sistemas ceremoniales se rehabilitaron, cambiados, transformados, pero de una u otra manera siguieron funcionando. La recomposición de las autoridades tradicionales también. Les mencionaba que se habían modificado las fincas. De hecho, las fincas fueron donadas por el propio gobierno chapaneco, no tomadas como fueron en el caso de muchas otras fincas, sino en este caso fueron donadas. Y bueno, pues la gente ahí ha instalado cosas, casas, etcétera, y también se han instalado centros educativos como los bachilleres, etcétera. Hubo una suerte de disputas y alianzas por la rehabilitación de algunas cabeceras, conflictos ya viejos, el involucramiento de los sacerdotes de la diócesis de Tuxtla fue muy importante y ha tenido un papel crucial a la fecha en esta rehabilitación del ser Soque y este reconocimiento a los propios terruños, también por supuesto en materia política, etcétera, de la cual bueno, no vamos a abundar ahora. Muchos jóvenes migraron hacia zonas petroleras, hacia Coatzacoalcos, hacia Minatitlán, a Pajaritos, a Cantarell en Campeche, a la construcción en Cancún y a Playa del Carmen, que es una ruta recurrente. Muchos se enrolaron en el ejército y devinieron una serie de problemas con las tierras. Ahora, pasamos rápidamente con los Soques de la Lacandona, porque involucra una serie de aspectos muy interesantes para nuestro tópico. Estos Soques, como les decía, los trasladan a una zona de la selva Lacandona, prácticamente unos meses después de la erupción de Chichonal, a las familias que habían sobrevivido, y les dan una porción de tierra con varias hectáreas, algunas de las cuales estaban dentro de la comunidad Lacandona. Ustedes saben que en los años 70 Echeverría le otorgó a unas cuantas familias lacandonas más de 600 hectáreas en la selva, y los lacandones no se habían percatado de que los Soques ya estaban asentados en una porción mínima, pero es una historia muy común de traslape de territorios. No se habían dado cuenta de ello hasta que los Soques demandan la ampliación de tierras para su ejido, porque la población creció mucho. Y entonces se deviene en un conflicto muy grave entre la comunidad lacandona y los Soques de la selva lacandona, ¿no? Este pasaje es poco conocido porque además posibilitó de alguna manera la alianza
de los Oques con otros grupos de colonos que habían sido considerados como invasores, por los lacandones. Estamos hablando de un conflicto previo a la emergencia del zapatismo, pero que ya se estaba fraguando, donde había grupos opuestos entre el priismo, el tradicionalismo, etcétera, la diócesis de San Cristóbal muy involucrada, etcétera. Entonces, algunas familias sí se inscribieron, se adscribieron como milicianos al zapatismo, pero creyeron que el EZ les iba a pagar por ello, y cuando vieron que no había dinero para ello, pues entonces decidieron salirse, pero se quedaron con las armas y se ubicaron en otras zonas hacia Palenque, hacia las cabeceras municipales grandes. Otros se desplazaron, se internaron en la selva para tener tierras, dado los conflictos locales, y buscar pues un devenir, un futuro nuevo. Y aquí, por ejemplo, muchas de los aspectos que pude etnografiar ahí fue que la gente me explicaba, es que aquí ya estamos más tranquilos porque ya no hemos visto a Piohuachuhue. Antes de que hiciera erupción el volcán Chichonal, Piohuachuhue, la deidad femenina que les comentaba, hizo su aparición en varias localidades invitando a la gente a una fiesta, pero se molestó, dice el mito, porque nadie quiso desposarla porque tenía un tocado en la cabeza de serpientes. Ella hace la erupción y entonces la gente queda muy atemorizada con esta figura femenina. Entonces los que están en la selva lacandona me refieren esto, diciéndome aquí, por aquí ya no pasa la Piohuachuhue, nosotros ya estamos tranquilos. Lo único que nos da un poco de temor es que observamos que hay una laguna y que esa laguna está de alguna manera caliente y tenemos miedo de que esto se convierta en un volcán. Bueno, esto era nada más un mapa para que recordaran hasta dónde están. Esta esta zona hasta acá. Es atravesada por la Sierra Madre hacia las tierras bajas de la selva lacandona, que además saben ustedes que es una selva muy devastada, sobre todo en esta región. Y esto, su ubicación aquí además ha permitido un flujo y un vínculo con la población local muy importante. Estamos hablando de la recuperación de la relación con la propia comunidad lacandona después de muchísimos años de conflictos por las tierras. Estamos hablando de la migración por trabajo hacia Ocosingo, hacia Palenque, hacia Tabasco, generándonos de alguna manera la construcción de un territorio zoque que de alguna manera recrea una memoria colectiva. Entonces, para la gente es muy importante no solamente poder ampliar toda esta red de relaciones, sino tener los vínculos con sus zonas de origen. Por supuesto, se imaginarán que se generaron otros conflictos cuando el gobierno otorgó tierras de los antiguos ejidos a nuevos propietarios. Entonces, muchos exigieron pues, seguir manteniendo esas tierras, que realmente era imposible. Bueno, algo que quisiera resaltar es referir a la importancia de los testimonios y lo que a esto le subyace, ¿no? Que es justamente el diálogo con los y las interlocutores, ¿no? Que es parte de lo que permite, que posibilita esta relación entre etnografía e historia. La importancia, por ejemplo, de poder definir regiones de estudio a través de la propia experiencia de la gente en su relación con el espacio y la forma en que conciben los horizontes temporales. Por supuesto, esto nos habla, estas dinámicas de las cuales les he narrado un poquito, nos habla de esta gran vigencia y de esta contemporaneidad de los pueblos indígenas, nos habla de un diálogo con los sujetos, en toda su complejidad, en toda su historicidad, en toda su heterogeneidad, y nos permite explicar las transformaciones.
Hablo entonces de muchas horas de conversaciones que afortunadamente no han concluido. La erupción generó nuevos espacios y nuevos actores. Por principio, las generaciones post-erupción han hecho que el locus de enunciación se haya modificado considerablemente. Esto es porque en la actualidad muchos jóvenes oques de distintas regiones han emprendido investigaciones que tocan tangencialmente la erupción, pero que están interesados en abarcar otros tópicos que algunos de los estudiosos no habíamos vislumbrado. Entre ellos, por ejemplo, en específico el arte y otra suerte de cuestiones. El desplazamiento, la migración, siempre están presentes y perduran en la memoria colectiva. La gente siempre trata de recordar de dónde vino, dónde está ahora, si habla o no habla el zoque, es importante, pero tampoco es ya lo principal. Yo hablo de que existe una especie de reinvención de los zoques, porque la erupción fraguó las inconformidades, los conflictos, pero también subrayó el valor de quienes son. Y esto refiero, por ejemplo, al caso de la recuperación que han tenido con respecto a su mitología y cómo la propia gente está muy interesada en comprender quién es esa Piohuachú, esa deidad femenina, dónde está, cómo se ubica, cómo es que el volcán era su casa. Y cada vez que el volcán expide fumarolas, si es que se alcanza a ver, si es que se alcanzan estas a ver a lo lejos, ellos recuerdan, pues es que es Piohuachúe que está cocinando en su cocina y entonces sale el humo, ya se le están quemando las tortillas, dicen, un poco con temor. Porque el volcán además ha sido ahora objeto preciado como elemento, como geotérmico para la generación de agrocarburos. Entonces, bueno, hay una serie de luchas de los zoques actuales por la tierra y por recuperar todo ese imaginario colectivo en torno a sus sitios sagrados para poder seguir viviendo ahí. Nuestro reto es entonces también continuar en una permanente comunicación con la gente con la cual se trabaja y se sostienen relaciones de amistad entrañables y que aún con la pandemia es posible seguir hablando con ellos y con ellas. El proceso de escritura también busca estar en contacto con la propia gente, porque la etnografía no tiene límites más que aquellos que nosotros mismos decidamos ponerles. En el seminario que hubo de la Fonoteca hace unos meses, en junio, yo mencionaba la rapidez con que se modifican los escenarios, no solo en el país, sino en el mundo entero, y de alguna manera hace que quedemos suspendidos en la incertidumbre, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir todo? Bueno, pero no vamos a dejar de hacer trabajo de investigación. La antropología, ya lo hemos comentado, se ha hecho en condiciones de crisis terribles y se ha hecho antropología. Algo de lo que he presentado aquí para ustedes, pues es un gusto compartirles porque fue publicado en este libro editado por el Colegio de México. Salió en febrero de este año, pero con la pandemia no lo he podido ver físicamente. Pero bueno, parece que ya se ha habilitado la adquisición por internet en la página del colegio. Entonces, muchas de las cartografías y de los aspectos que les he presentado están aquí, entre otras cosas, hablando de qué fue lo que pasó de la erupción, y por eso les decía que no se los iba ahora a hablar, mejor para que ustedes puedan leerlo a quien esté interesado o interesada. También quería invitarlos a ver un documental que acabamos de realizar y que justamente toca muchos de los aspectos mencionados en voz de los propios actores, que es este documental, les pongo ahí la liga de YouTube, que se llama Odepandum, que es Zoques en Zoque, de Chiapas, que es vivir en la diversidad, justamente considerando esta capacidad zoque por vivir en otras regiones que no han sido sus regiones históricas,
y su gran adaptabilidad y resiliencia a la actualidad. Lo que hice en este video fue justamente a partir de la plástica de Saúl Kak, del mural que les mostré, es ver cómo se bosquejan las formas de la vida social que han caracterizado el devenir de los zoques de Chiapas, el cultivo del maíz y toda la mitología en torno al volcán, en torno a la alimentación, en torno al rehabilitamiento sociopolítico, religioso, cultural de sus localidades después del 82, las preocupaciones de la población juvenil en el mundo contemporáneo, las mujeres, el nuevo papel de las mujeres, por ejemplo, en colectivos de cocineras, las líneas de continuidad de la práctica narrativa del idioma zoque y en diversas expresiones culturales como la música, transmitidas más allá de la oralidad. Y al respecto, y con esto termino, quiero mencionar que precisa una historia, una crítica de lo escrito acerca de la historia zoque a través de construir nuevas etnografías del pasado, es un poco lo que hice en este libro, y con ello tener un pensamiento crítico del presente. Apenas ayer asistí a una conferencia donde el ponente, refiriéndose a los seres, entidades sobrenaturales, nos decía que obviamente él como antropólogo no creía en su existencia, aunque sus interlocutores aseguraban interactuar con estos seres sobrenaturales. Yo me quedé pensando que no es que se tenga que creer. Metodológicamente hablando, ni siquiera es pertinente cuestionárselo. Esta tendencia esta sentencia de este ponente contrasta con aquello que Dipesh Chakravarti dijo. La disciplina, y él se refería básicamente a la historia, pero aquí yo agrego a la antropología, en particular al trabajo etnográfico, se enfrenta a ciertos problemas cuando debe de ocuparse de prácticas en las que dioses, espíritus o lo sobrenatural tienen agencia en el mundo. Muchas gracias. Les dejo aquí mi correo electrónico también para compartirles y voy a dejar de compartir la pantalla para tener tiempo para un diálogo. Creo que no tienes activado el micrófono. Sí. Gracias. Sí. Ya oye. Sí. Ya se oye. Muchas gracias a Marina en lo particular y a todos los que estamos viéndote, porque ha sido una plática en lo particular para mí, para Carmen, y sobre todo yo creo que para todos los compañeros, una plática maravillosa y una vivencia muy agradable del trabajo que desarrollaste y que has estado desarrollando allí. Y desde luego que más que nada es una bienvenida muy agradable. La academia, como siempre, pues te abre, como dicen, los brazos. Estamos con los brazos abiertos, deseosos de tener personas y compañeros y colegas como tú, cada uno en su especialidad, que pues nos brinden y nos den la oportunidad de conocer lo que cada uno, como investigador y como antropólogo, realiza en sus investigaciones. Realmente nosotros ahorita, Carmen, yo, y creo que también pues los compañeros que escuchamos tu ponencia, yo estoy muy contento, muy, muy orgulloso de saludarte y de desear que en la academia formes parte, una partecita más, para dejar que la academia continúe y que la academia, pasando todo este problema de pandemia, que la academia siga adelante y crezca, porque realmente todos los miembros de la academia, los actuales y los que se puedan agregar también, son necesarios
para la conservación de todo lo que es nuestra cultura en general. Muchas gracias. Yo, como miembro de la mesa directiva, estoy muy contento y desde luego feliz de tenerte como parte de nosotros, también para que nuestra academia continúe adelante y crezca y que no vaya en algún momento por ningún motivo a desaparecer. Bienvenida, un abrazo a la distancia con mucho cariño y muchas gracias por tu plática. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor, verdaderamente un honor estar con ustedes y poder compartir un poquito de toda esta gran aventura que como antropólogos, historiadores, arqueólogos compartimos. Gracias, gracias Marina. ¿Quiere hablar? Tere. Atilano. Pues nada más para saber si hay preguntas, sí. Quieran comentarios para que les demos la palabra, por favor. Juan José Atilano quiere hablar. Hola, buenas tardes. Tienes la palabra, buenas tardes. Hola, qué gusto verte. Raúl, Marina, felicidades. Gracias. Felicidades, Tere, maestra Marina, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto verlos a la distancia. Marina, yo creo que fue un acierto decidir entrar a la conferencia. Siempre lo que planteas es muy bien armado y no se diga, pues es tu tesis de doctorado y celebro que esté publicado ya, aunque todavía no lo puedas tener en tus manos, ya podrás. Pero mira, digo que celebro haber entrado porque, y casualmente, acabo de terminar de leer una tesis de doctorado sobre la memoria onírica de los especialistas rituales de los altos guerreros. Y toda la práctica ritual está asociada al Popocatépetl. Entonces, no puedo resistir el preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la etnografía que tú haces en Chiapas, pensando en términos de, no sé si predecir escenarios de desastres sociales que están, digamos, que pueden suceder en zonas como esta del Estado de México y los Altos de Morelos, y que yo creo que la etnografía que haces, la reconstrucción del espacio ritual, de la geografía, el reacomodo de las relaciones sociales, el conflicto, la recuperación de la memoria, están presentes en tu estudio y es imposible cuestionarse como etnógrafo, como antropólogo social, de qué manera estos trabajos, ¿no?, estas investigaciones, podrían contribuir a prever escenarios en el ámbito cultural, político, social. Vamos, a mí se me antoja que, por ejemplo, Protección Civil debería de tener tu libro, ¿no? O sea, es un insumo básico, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque habla de la vigencia y del valor de la antropología, ¿no? Claro. Y de la etnografía, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo te preguntaría si pudieras profundizar en esta idea que al escucharte pues fue muy provocadora, ¿no? Muchas gracias, Juan, por tus comentarios y creo que tocas un punto muy, muy importante. Pese a que ha habido investigaciones sobre la erupción, en fin, poco como que esa misma invisibilización que han tenido los zoques ha hecho que no importa, ¿no? Que no importen. Hay varios vulcanólogos que han trabajado en la zona, que tienen investigaciones al respecto.
hay un plan de protección civil porque el volcán sí está activo, y entonces sí hay ya un plan de protección civil, se quiere hacer un museo del volcán, la misma gente ha sido ya preparada para los municipios por una eventual erupción, en fin, o sea, ha habido mucho, 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 sin embargo, no lo suficiente, no lo suficiente porque la población sigue viviendo allí. Y entonces una vulcanóloga les explicaba a la población que bueno, es que cuando nosotros llegamos al mundo, el volcán Chichonal ya estaba allí, entonces tenemos que aprender a convivir con él, considerando que es más viejo que nosotros. Entonces yo lo que creo es que sí, que mi trabajo puede aportar mucho, digamos, a esta, al conocimiento de la zona, a la idea de considerar aspectos de la cultura que de pronto parecieran accesorios, adornos, folclóricos, cuando son sustanciales para entender por qué la gente regresó a vivir allí. Eso es fundamental entenderlo. Y esto pasa con el Popocatépetl, ¿no? Entonces, Julio Glockner, por ejemplo, tiene narraciones muy interesantes sobre la mitología en torno a, y los graniceros en torno al volcán, al Popo y al Iztac, pero como que aún no se ha logrado que toda esa gran información que él tiene pueda tener un impacto en las decisiones de la política pública. Y eso es lo que yo sí pretendería con este volcán, perdón, con este volcán, con este, ahora sí que con este volcán hecho texto, con este el libro, poder hacer un llamado al conocimiento de las zonas, a la visibilización de los zoques, a la participación de la población en las formas de la protección civil. Y entonces, por ejemplo, cuando les comentaba esto de del ganado que es sacado en tráileres de la zona y que regresaban a la gente, es porque había un geólogo que fue asesor del gobernador en ese momento, que fue, por cierto, hermano de Sabines, el poeta. Y este geólogo, pues no era vulcanólogo propiamente, ¿no? Entonces llegó a dar instrucciones y dijo que ya no iba a volver a hacer erupción el volcán, que solamente había sido una fase y que ya no pasaba nada, y que se tenía que regresar la gente a las zonas porque no iban a poder controlar ahí ni tener cómo sustentarla. Los otros actores sociales a los cuales no referí ahora, pero que estuvieron allí, fueron, por ejemplo, empleados del Instituto Nacional Indigenista, que fueron verdaderos héroes, porque ellos no, como que no creían que no iba a volver a hacer erupción, y se pusieron a incursionar en las comunidades como pudieron, caminando entre las cenizas de un metro de espesor, para avisarle a la gente para que sí saliera. Entonces, hay un relato que, con esto creo que quizá queda claro un poco la idea, que me parece muy, muy elocuente. Me contaba un señor, y si es que estábamos sentados después de que había hecho erupción, pues sí, no sabíamos qué iba a pasar. Y de pronto vemos venir a un ser y dijimos, ¿será un encanto? Si recuerdan lo que eran los encantos, ¿eh? ¿Será un encanto o será persona? Pues no sé, yo creo que no es persona porque no trae sombrero. Entonces vieron que se venía acercando y cuando llegó, dice, pues ahí lo vimos todo lleno de tierra, lleno de cenizas. Y dijimos, si habla y le entendemos, es persona. Y si no lo entendemos, mejor lo amarramos, porque qué tal si salió del volcán. Bueno, era uno de estos trabajadores del INI, era un médico, que se había internado para decirle a la gente, salgan, va a volver a hacer erupción, váyanse. Y entonces la gente le hizo caso y él mismo se puso a cargar a los niños y todo, les agarró otra erupción en el camino. Bueno, eso es algo que está en el libro, por cierto, para que lo lean. Ellos mismos lo relatan, ellos publicaron algo sobre esto. Entonces, caramba, ¿de qué manera se relaciona la cultura, el conocimiento de las zonas, los comportamientos del entorno con una decisión para salir o no de un lugar?
Entonces yo creo que esto es fundamental justamente para la construcción de política pública. Pero antes los antropólogos teníamos mucho eco en los gobiernos y en las políticas públicas y ahora no tanto. Ni siquiera nos publican rápido. Entonces ese es un gran problema que tenemos que ver de qué manera resolverlo, porque a quienes hacen caso es a los periodistas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho ahí en divulgar nuestro trabajo, ¿no? Perdón, creo que ya me fui por otro lado, pero es un poco la idea, ¿no? Déjame nada más, no quiero abusar del tiempo para dar la participación a otros. Pensando en tu propia exposición, creo que el problema está así precisamente en el poco peso que tenemos ya dentro de las decisiones de gobierno y de administración pública. Pero ciertamente hay una beta que la nueva etnografía, por llamarle, o el nuevo enfoque etnográfico, lo que demuestra es que estamos nosotros en medio o somos actores del encuentro de distintas formas de conocer y de vivir. Y en el momento que nosotros como antropólogos logremos convencer a los agentes de gobierno que las otras epistemologías, las otras formas de pensar, las otras formas de construir son válidas, en esa medida podríamos contribuir, claro, a que no hubiera tantas muertes, ¿no? Claro, sí, porque por ejemplo en este caso... Eso fue lo que hizo el médico, o sea, inconscientemente. Sí, claro, claro, totalmente. Yo calculo que murieron, según las cifras oficiales de los fondos que consulté, murieron alrededor de 8 personas y un batallón del ejército. Según mis cálculos, fueron alrededor de 3,000 personas. Felicidades. Eso se pudo haber evitado, ¿no? Pero bueno, sí. Gracias, Juan. Creo que la otra Marina levantó. Y tú toca ya. Bueno, yo te voy a hacer varias preguntas. La primera sería, y me imagino que sí, porque tú eres muy acuciosa y además te has ido a las fuentes antiguas. Si consultaste lo que dicen de los Sokes, los Cowdrey, el matrimonio de Donald y Dorothy Cowdrey. ¿Sí? Sí, sí, ah, claro. Perfecto. Sí, sí. Ahora que se comparó, en esta última intervención tuya, el Chichonal con los volcanes de aquí de Estado de México, Morelos. Bueno, sabemos que la gente se resiste a irse de ahí, ¿no? Y porque es una deidad, ¿no? Es Don Goyo, no es cualquiera, ¿no? Entonces, mi pregunta es si el Chichonal, desde antes o posteriormente a la erupción, se le concibió como una deidad, y si antes o ahora también se le hacen ofrendas, se hacen rituales, o como tú dijiste, están ligados los graniceros, todo esto. O sea, ¿cuál es el papel, dijéramos, ritual o religioso del volcán? Esa es una cosa. Luego te voy a seguir diciendo, pero para, como tú me dices, si okay, les digo o pregunto, me contestas. Yo encantada. Rapidísimo, antes de la erupción, como les comentaba, el volcán no era propiamente un espacio tan importante como lo fue después de la erupción. Se convirtió después en un articulador, incluso regional. No lo era porque había muchos otros cerros, más importantes incluso en términos de pensarlos como la montaña sagrada, etcétera, o manantiales, o cuevas, etcétera, ¿no? Como no lo veía uno en el paisaje y no era tan alto, además había potreros en las laderas, entonces la gente iba a su trabajadero, sí había fumarolas ya y sabían que ahí estaba caliente y que sí había más bien como una suerte de riesgo. Algunos curanderos, algunos sabios, ancianos, contaban que se iban
y se recostaban en las noches como para esperar alguna señal, algún don divino, alguna explicación. Y se recostaban en las laderas y se rodeaban de veladoras. Pero fuera de eso, más bien la gente se mantenía muy aparte. Incluso a los niños no los dejaban subirse a esas zonas porque estaba caliente y decían que era peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sí hay un entorno de sacralidad, por supuesto, pero no como fue después de la erupción. Después de la erupción, muchos años después, sí se le han llevado ofrendas cada año, se le lleva música, le tocan, etcétera, ¿no? La primera vez que yo fui al volcán y me metí, que íbamos varios compañeros de la ENA, antes de nosotros nadie había ido. Cuando regresamos a la localidad nos dijeron, es que ustedes ya vienen encantados porque se metieron al volcán y necesitamos hacerles una limpia. Bueno, es una cuestión que también narro yo ahí en el libro. Pero esto para referirte que se convirtió después en otra cosa el volcán. Y es un proceso interesantísimo porque entonces no tiene digamos la sacralidad que tienen otros sitios sagrados oques, ¿no? Bueno, este personaje femenino, bueno, ahí me le capté cómo se escribe. Pioguachúe. Chihuache o algo así. Pioguachúe. Tiene un tocado, ¿y ese tocado de qué es? Y luego las serpientes, ¿cómo van colocadas o cuántas serpientes? Porque yo estoy trabajando ahora sobre las serpientes entre los huicholes. Además es muy, muy buena pregunta de tu parte porque tú has trabajado los tocados. Claro. Entonces sí, hay esta narración de esta mujer que tiene un tocado de serpientes vivas entrelazadas. Ajá. Como si se utilizara su pelo, dijéramos, como si se utilizara su pelo. ¿Y no tendría que ver nada con la Llorona? Probablemente con la deidad femenina porque pertenece, o sea, de alguna manera es serpiente, pertenece al mundo húmedo, frío, ¿no? Uh-huh. No me he aventurado a hacer comparaciones porque a veces son muy, sí, son más peligrosas las comparaciones que los propios seres y entidades sagradas con las cuales trabajamos. Claro, claro. Yo mañana voy a estar en un seminario que se llama Seminario de Tlaloc y el expositor viene de, bueno, participa desde San Salvador. Y nos va a hablar de las sirenas, que allá son importantísimas, o sea que también tienen que ver con esto que tú dices. Sí, sí, también aquí hay una relación, cómo no, con sirenas, sí, claro, sí. Fíjate. Bueno. Pues vamos a ver cuánto todavía tiempo disponemos para ver si podemos dar la palabra a varios compañeros. No sé si nos hace el favor porque no tengo cuenta. Chuy, por favor. Yo tengo cuarto para las 7. Ajá. Entonces, para darle la palabra a otros compañeros que también si quieren tomar la palabra para hacerle alguna pregunta a Marina, que nos indiquen. Sí, Eduardo, por favor. Gracias, pues Marina, felicidades, fue una exposición muy interesante. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario y una pregunta muy puntual, quizás lo has mencionado, pero quizás se me pasó. El comentario es que pues me pareció muy interesante la relación que has planteado entre la etnografía y la historia. Y según tu exposición, y me hace falta leer por supuesto tu trabajo publicado, pero según tu exposición, yo pienso que esa articulación es más allá de una articulación disciplinaria. Es decir, me parece que como concibes y como de hecho practicas la etnografía, de lo que das cuenta es la capacidad que tiene la etnografía de sacar a la luz la historicidad de los fenómenos culturales y humanos. Entonces me pareció sumamente interesante, se ve muy claro. Y qué bueno, porque no, solemos pensar que hay una conexión transdisciplinaria, pero en realidad no. Es una capacidad narrativa, explicativa y descriptiva y también pues talento de etnógrafa. Y bueno, en ese sentido es interesante ver cómo
a partir de tu trabajo de archivo, con la oralidad, con la memoria local, se complementa justamente esta capacidad de la etnografía para mostrar la historicidad de los procesos. Y bueno, esto me da la pauta para hacerte el planteamiento. Me pareció, de todo lo que has narrado, que es muy interesante, lo que más me llamó muchísimo la atención en este momento fue lo que has llamado como demayanización de los toques. Entonces, bueno, claramente se muestra, lo muestras, que los pueblos humanos, las comunidades, pues tienen su propia historia, incluso como tal pueblo, como comunidad, como pueblo histórico. Entonces, bueno, a reserva de hablar esto en otra ocasión, no es el tema central, pues yo quisiera preguntarte si el fenómeno volcánico tuvo que ver y cómo en este proceso de, digamos, de si bien, quizás de desarticulación de los pueblos y comunidades zoques, pero en un momento dado y posterior a la explosión de un proceso del que estás hablando, de la resotización de los pueblos. ¿Qué papel tuvo el fenómeno volcánico? Porque pues aquí estás hablando también de del papel que juega en los procesos bioculturales en el proceso de constitución de las etnicidades, que son plásticas. Y qué interesante que no están atados a una lengua, o mucho menos, entre comillas, lo diré, a una raza o aspectos fenotípicos, sino a un conjunto de prácticas culturales. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué papel tuvo y cómo se puede ver la explosión del volcán para reconstituir pueblos enteros? Totalmente, totalmente. Y es una pregunta también muy pertinente porque justo es esa parte donde hablaba yo como de una suerte de reinvención de los zoques, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen, y ustedes lo pueden ver en el documental, y dicen, bueno, es que... pues la cultura zoque no ha terminado, ¿no? Y entonces fue como las cenizas que se expandieron por todos lados, pero que están calientes y que están vivas, ¿no? Y que están haciendo florecer y renacer, ¿no? Entonces sí, totalmente, totalmente, digamos ya pensando en los propios testimonios y en mi propia interpretación de lo mismo, sí es... el volcán ha jugado un papel fundamental en esto, ¿no? Entonces, es lo que la actitud y la experiencia de la gente ante la erupción lo que nos interesa, ¿no? Entonces, yo esto lo ligaba con esta demayanización de los zoques, que es mucho más compleja de lo que les voy a decir aquí ahorita, porque, pues, por razones de tiempo, di una ponencia justamente en el coloquio sobre mayas hace unas semanas sobre esto. Era para ver cómo Chiapas ha sido vista como sinécdoque, ¿no? O sea, lo maya, Chiapas es maya, ¿no? Chiapas es zapatismo, Chiapas es selva lacandona, cuando falta realmente de construir muchas diversidades y muchas problemáticas ahí. Entonces, un poco la idea de mayanizar es porque todo se ve a través del filtro de los altos, toda la historia zoque. Entonces, se comparan muchas cosas. No digo que no tengan que ver con lo maya, por supuesto, ¿no? O sea, son parte de los mismos procesos históricos, ¿no? Pero sí hay ciertos aspectos que no han sido contemplados porque son completamente invisibilizados. Y esto tiene que ver con el modelo de la investigación antropológica que se hizo con las universidades de Harvard y de Chicago en los Altos de Chiapas, donde yo he comentado, bueno, no se han cuestionado los planteamientos, se sigue utilizando esa mirada para ver esto. Entonces, bueno, esto es parte de algo que estoy trabajando ahora y que, bueno, pues ojalá que podamos platicarlo después con calma. Muchas gracias. Sí. Bueno, porque además, perdone, además esta idea tiene que ver también con... todo lo que la sociedad chiapaneca absorbe también de la investigación antropológica. Entonces, la propia sociedad chiapaneca también tiene ya en su imaginario una visión de los zoques a través de lo que esa antropología hizo. Mm.
No hay preguntas en el chat, por ahí, sí. Chuy. Por favor, ¿sí, Chuy? Sí, doctora. Mire, de la maestra, ¿cómo se llama? Yoma, Rebeca Yoma, le pregunta, doctora, le comenta, felicidades a la profesora Marina por su exposición tan interesante. Y si me permite, me pondré en contacto con usted, pues hace poco tiempo estuve en Chiapas, excavé sitio Soque. Ahí termina un poco ese por primer. Favor, sí, pongámonos en contacto, muchísimas sí. Gracias. Y más adelante dice, y debe haber relación entre el pasado y el presente. Muchas gracias. Saludos cariñosos a los profesores Raúl y Carmen. Muchas gracias. Sí, nos hace falta trabajar. Es la única conjunto. Y muchas gracias aquí en el chat también. Felicitaciones y agradecimientos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por compartir esto y pues por plantearme también preguntas y cosas que uno requiere siempre esta retroalimentación, por supuesto, ¿no? Porque pues estamos en términos del diálogo, del verdadero diálogo, que es la única manera en que podemos crecer nuestras disciplinas y tener ese impacto que hemos tenido y que tenemos que volver a tener. Perdón, otro comentario es de la doctora Eugenia Peña. Le manda felicidades y muchas gracias por la interesante sesión. Muchas gracias. Sí, la doctora Yamile Lara, muy interesante, felicidades. La profesora Norma Páez dice, se entrecruza la percepción del riesgo y la gestión de recursos emocionales. En torno a la decisión de seguir habitando un lugar de riesgos, más que desmayanización, consideraría en visibilizar a las poblaciones y sus saberes para políticas públicas que beneficien a las mismas poblaciones. Sí, Norma. Comenta, Norma. Gracias. Y justo creo que también la desmayanización va por ahí, en esa visibilización. Pero sí. Gracias por el comentario. Y por aquí parece que es todo. ¿Ya? ¿Algún otro compañero quisiera hacer algún comentario para la doctora Marina Alonso? Que yo no vea, porque aquí no veo a todos. No se ven todas. Creo que Raúl iba a comentar algo. Voy a continuar con mis preguntas. Bueno, yo tenía dos preguntas más. Esta región de los Chimalapas, mi pregunta sería, ¿por quién estaba habitada originalmente? Estuvimos en los años 77 o 78, por ahí, hacia San Miguel Chimalapa. La cosa estaba muy difícil. Ya empezaba ahí el narcotráfico. Es la primera vez en mi vida que yendo en un jeep de la UNAM con Guido Munch, que era mi marido, nos pusieron un tronco para que no pasáramos. Afortunadamente llevábamos a un jovencito como acompañante. Okay. Él se bajó, quitó el tronco y no pasó nada. Lo bueno es que estaba rotulado el jeep y decía UNAM y bueno. Entonces mi pregunta es, toda esta zona y toda esta efervescencia y esta migraciones que han llegado a los Chimalapas, que ha traído descomposiciones, conflictos, como así con una pincelada nos dijeras la evolución de esta región. Por favor. Híjole, esa es para otra sesión, ¿eh? Porque sí tiene sus particularidades. Yo realmente trabajé muy poco allí, porque es una zona de mucho, mucho conflicto y su historia como selva es muy similar a la de la selva lacandona. Entonces también es interesante ahí esto.
la población originaria de ahí es Mije Soqueana también. Entonces, pero sí, o sea, son, es una región multiétnica, porque hay población zapoteca del Istmo, porque hay población Huave, población Mije, etcétera. Entonces, pero es una población sumamente compleja y, por supuesto, como es además zona de paso, porque históricamente conectaba también hacia el Istmo, hacia la Depresión Central y todas estas rutas, que el Camino Real y todo esto, que bueno, historias que ya todos conocen. Entonces sí fue, ha sido una zona tremenda y sigue siendo una bomba de tiempo. Lo interesante, por ejemplo, ahí es la conciencia del territorio y cómo la construcción étnica se finca en la territorialidad. Eso es interesantísimo en esta zona. Lo Soque puede ser secundario. Ahí lo importante es esa adscripción Chimalapa, ser Soque Chima. De hecho, no se habla Soque, sino Chima, como ellos le dicen. Y la relación con el territorio y su defensa, porque en varias ocasiones fueron invadidos por mestizos y por población zapoteca del Istmo, ¿no? Entonces, sí, es tremenda, es una historia tremenda, pero esto requiere otra sesión y además convocar a especialistas que actualmente hayan estado yendo allí, ¿no? Lo que sí es que, lo que mencionaba hace rato, es que población tzotzil ha estado penetrando en una parte de la zona. Incluso hay algunos que forman parte ya como ejidatarios de Santa María Chimalapa, ya reconocidos. Y bueno, es una zona tremenda, además es hermosa, tiene de todo, ¿no? Pero hay que investigar más. Chiapas hace unos años instaló unos municipios nuevos, justo allí. Y entonces hubo un conflicto entre ambos estados, porque decían que Chiapas había tomado una parte con el municipio de Nuevo Cintalapa y otros municipios ahí, ¿no? Entonces sí, es muy complejo, muy complejo. Muchas gracias. Sí, sí, doctora Alonso. Sí. Mire, hay otros dos comentarios en YouTube. Uno es de Patti Quiroz. Ella nada más manda saludo desde Oaxaca. Dice que está súper interesante. Muchas gracias. Cuauhtémoc Alcántara Miranda dice, qué gran charla en la revista NG, Natural G. National Geographic, tal vez. National Geographic, seguramente. Salió un artículo con muy buenas imágenes de la erupción del Chichonal. Ah, sí, sí, no sé si se refiere al que salió poco después de la erupción. Los autores incluso donaron sus fotografías para recabar fondos justo en los años 80. Y sí, sí, es fabuloso ese número. Muchas gracias por recordarlo. Y Rebeca Yoma le manda saludos a la maestra Marina Anguiano. Le manda saludos, Rebeca Yoma. Gracias, Rebeca. Son todos aquí. Pues muchas gracias, justo a las 7. Se va acabando. Sí, creo que fue muy puntual. Sí. Bueno, pues no nos queda más que pedirle a nuestro presidente a ver si puede poner su micrófono para que pueda cerrar aquí nuestra sesión, nuestra conferencia del día de hoy. Creo que no sale, a ver si no nos cortan, porque ya son las 7. No creo, puede. Que no tienes tu micrófono, Raúl. Micrófono, falta el micrófono, Raúl. El micrófono. Sí. Bueno, pues realmente creo que la diversidad que nos tocó en este ciclo de conferencias nos permite también apreciar pues ya la calidad y la experiencia que se ha logrado en las diferentes especialidades y en las temáticas, la profundidad con la que has trabajado toda esta zona. Realmente sí se ve mucho una trayectoria de etnógrafa con otra serie de cualidades que has ido desarrollando a lo largo y que te hace una sólida presencia profesional ahora, Marina. Me da mucho gusto.
mientras te echo tus flores, mientras aquí podemos a que no te vean, pero sí creo que es que sí, los años de trabajo se reflejan. Cuando pasa el tiempo, nos volvemos a ver y dices, ah, caramba, sí que se han logrado cosas, sí que se han encontrado cosas. Sobre todo que lo más importante es que no deja de haber una pregunta para futuro. Ahora no nos conformamos con lo que ya logramos, sino pensamos que se puede lograr mucho más todavía. Claro, muchas gracias, Tere, porque en efecto la investigación es infinita, ¿no? Y siempre nos estaremos planteando nuevas preguntas, nuevas posibilidades, nuevas interacciones. Entonces, pues sí, el trabajo sigue, ¿no? El trabajo sigue y además ligado a otros tópicos, en fin, es como puede ir creciendo, ¿no? Y lo rico de esa posibilidad de lanzarse nuevas preguntas es precisamente estas conferencias, donde al preguntarte a ti, a la mera hora te abrimos otras posibilidades, no tanto por responder nada más a nuestra pregunta, sino por lo que a ti te puede evocar como camino, como pregunta, como reflexión hacia el trabajo que estás realizando. Creo que muchísimas gracias, creo que podemos ya clausurar nuestra conferencia. Le doy la palabra a nuestro presidente. Perdón, maestra, hay un último comentario, no sé si haya... Sí, hay tiempo, por favor. Bueno, mientras no nos diga nada, ¿verdad? Es de Seferino Mendoza Bautista. Él pregunta, ¿qué papel ha jugado el bachillerato integral comunitario de Chimalapa? Bueno, sé que han recuperado, por ejemplo, muchos aspectos de la historia musical y de la lengua, a través de la enseñanza de músicas y eso, pero más no sabría qué decirle. Gracias por la pregunta. Sí. Ya, ya. Entendido la respuesta. Escuchado. Ya. Ahora sí, Raúl. Sí, ya me oí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahora, ¿ya me oyen? Sí. Ya. Sí, bueno. Sí, bueno, no nos queda más, estimada Marina, más que de nuevo... darte las gracias, desde luego, por tu maravillosa plática, una maravillosa conferencia con buen conocimiento de tus experiencias, y decirte a nombre de todos los miembros de la academia, pues de nuevo que eres bienvenida, bien recibida. Podemos pensar que estás entrando con un buen pie derecho. Esperamos vernos pronto, que pase todo este problema de que estamos viviendo, pero a nombre de todos, yo te doy la bienvenida, no solo de parte de la mesa directiva, sino de todos los miembros de la academia y de nuestra querida secretaria Chuy. Te agradecemos tu conferencia maravillosa y desde luego esperamos pronto seguir juntos y darnos un gran y cariñoso abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Chuy, gracias Tere, gracias todos por su presencia, y bueno, me quedo muy, muy animada para seguir discutiendo con ustedes. No, de nada, doctora. Bueno, lo que gracias. Le comentaba a la maestra Tere acerca de la constancia, que tendría que ser por ahora electrónica, digital, perfecto. Y ya más adelante... Perfecto. Sería impresa. Sirven mucho. Muy bien. Vamos, y va a ser multiplicada. Pues muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan José. Saludos a todos. Bye, Marina. Gracias. Chao.